tenim l'elixir per tots els suspesos. Vean a Suárez, está dentro del área, al extremo opuesto, imposible para Casilla, con el español adelantado. Serán algo más de 10. Os dirijo este saludo improvisado, como veis, a todos vosotros, alumnado y queridísimos profesores. Como cada año, una vez más, nos despedimos de nuestros queridos, aunque insoportables y pudientes alumnos de bachillerato. Por fin, este año ha sido largo, pero al final todo se acaba. Por fin, se marchan ya del colegio. Estamos tan hartos de aguantar tantas quejas. Tantos queremos aprobados, tantos, por favor, quitarnos los exámenes. Desde luego, tenéis prohibida la entrada en el colegio. No queremos volver, no queremos ver los sollozos, es decir, las lágrimas, es decir, los moquillos que cada uno se le van cayendo. Tampoco queremos que se socialice el trato con los profesores de este magnífico e impresionante colegio. Por fin llegó el día en que ya no nos volveremos a ver nunca más. Broma, ya lo podéis imaginar. Esto solo quiero deciros que lo hemos pasado muy bien con vosotros, ¿eh? Ha sido una gozada poder estar en este colegio con una promoción como la vuestra. Que penséis que el colegio sí, está abierto a todos vosotros, ¿eh? Nos encanta recibiros. Y estáis muy bien preparados, con lo cual el futuro será espectacular. Hagáis una carrera, hagáis una formación profesional, pero lo importante es que sois buenas personas. Me habéis oído antes el discurso y ahora este otro. Muchísimas gracias y os felicito, ¿eh? Pues que está muy bien. Estilo familiar, te ofrecen muchas ayudas. Los bocatas son enormes. Los bocatas. Pequeño y que trata muy bien a sus alumnos y te relacionas con todos y haces de que el colegio pues te lo pases mejor día a día. Buen rollo con los profesores. Sí, buen rollo con los profesores, es cariño. Supongo que en cualquier otro cole o en la misma uni no tienes ese contacto. Sigue siendo una escuela en la que conoces a todo el mundo, hay muy buenas relaciones y al final te acaba gustando incluso venir al colegio. Sí, yo para mí los profesores se ve que disfrutan haciendo su trabajo y tal, y eso no pasa en todos los colegios. Pues todos los viajes de fin de curso, hemos ido a Mallorca, el último, a Roma, sobre todo. Roma, los intercolectivos. Y luego hicimos muchas anécdotas con el profesor Jerónimo que nos peleamos como si fuera mi padre. Fatal, una pelea. No sabes, no sabes, o sea, unas peleas. No, una risa de las clases. Bueno, el latín, que nos íbamos fuera. O sea, que después de... Que Nacho los textos fuera, o castellano. Si no hacían los deberes te ibas fuera. Y era castellano, la clase de latín y de castellano, pues... Era... Una hora de recreo. Sí, una hora más, alargamos. Una hora más de recreo. Lo que más echaremos de menos de San Marcos son los profesores. Sí, sí, y este rollito que la vida mal, que lo todo está tal y cual. Todos. Y la Estel, que siempre dice que no pixen fora de... No pixen fora de... Aquí potser estic pixant una mica fora de... Re, a mi m'agrada tot el xavi. La gent aquí, clar, llevamos toda la vida con Xavi y con este. Estos no son algo pobrecitos. Pero sí, sí, hay gente y profesores que, claro, que conocemos desde que éramos. Els profes tenim algunes virtuts i molts defectes. Jo us demano que, ara que deixeu el col·le, us en recordeu únicament de les poques virtuts que heu apreciat en nosaltres i que a la vostra motxilla, d'aquest viatge que comenceu avui,
només porteu coses bones. I les coses dolentes, les coses desagradables que en alguna ocasió han passat, les deixeu enrere. Us desitjo la millor sort del món i espero veure-us aviat. Hoy se cierra una etapa y se abre un panorama lleno de oportunidades. Aprovechadlo porque el futuro es de aquellos que están preparados. Os deseo muchos éxitos. Un abrazo. Primer, dir-vos que felicitats, que ho heu aconseguit. I després, dir-vos que, pues que, com que us conec, sé que treballant amb humilitat, amb esforç i dur, podeu aconseguir les metes que vulgueu i els objectius que us proposeu. Ànim i endavant. Escolteu, ha estat un plaer estar amb vosaltres i ja per acabar i acomiadar-nos, dir-vos unes paraules que a mi em deia sempre la meva àvia, em vull posar una mica nostàlgic, i és que a tots els nets, suposo que els fills també, sempre els deia fes el que vulguis però no facis res més. I era una frase que ens deixava tots molt descol·locats. Nosaltres teníem més o menys la vostra edat i ens preníem aquelles paraules amb moltes reserves. I vèiem que eren unes paraules que el que volien transmetre era responsabilitat. Cadascú és amo i senyor dels seus actes i a vosaltres ha arribat el moment, val, d'aplicar-vos, crec, tot això. Val? Sortiu d'aquí i, per tant, heu de ser responsables ja al 100%. Per tant, com deia l'àvia, feu el que vulgueu, però no feu res més. Bueno, arribats en aquest punt, l'últim que us volia desitjar és que tingueu moltíssima sort, que d'ara en endavant sempre busqueu fer allò amb el que disfruteu i us agradi, i si us sembla us deixo amb una frase d'Albert Einstein. Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por escalar un árbol, se pasará su vida entera creyendo que es idiota. Una abraçada i un petó. No, que sou molt bona gent, que segur que tindreu una vida que us anirà molt bé i que les meves classes de biologia us hauran servit per moltíssimes coses a la vostra vida. Perquè, com sabeu, la biologia és la cosa més important que teniu en aquesta escola. Petons. Bueno, chavales, se cierra una etapa aquí en el cole, en el Sant Marc, y se os abre otra súper importante, seguro que la más importante de todas las que os quedan, ¿eh? Y lo único que os digo es que seáis constantes, perseverantes, pero sobre todo entusiastas, ¿vale? Así conseguiréis todo lo que os propongáis en la vida y triunfaréis seguro, ¿vale? Muchas gracias y por haberos conocido, ¿eh? Y nada, aquí sabéis que nos tenéis siempre, siempre que queráis, ¿eh? Esperemos no movernos del sitio, ¿vale? Deu. Fábula acta est. Que sé que os gustan mucho los latinismos y me quiero despedir con este. Ya se ha acabado esto, empieza un nuevo ciclo, como esto ya lo habrán dicho. Yo solamente quiero que recordéis una cosa, y es que sigáis siendo como sois, que sois fantásticos. Os quiero. Bé, nois, hem estat poc temps junts, només han estat 4 mesos, però uns bons 4 mesos. La veritat és que he estat molt a gust amb vosaltres. Espero que vosaltres també hagueu estat tan a gust com jo. I res, desitjar-vos ara moltíssima sort, que us vagi tot molt bé i segur que ho fareu molt, molt bé perquè en sabeu. Ànims! Bueno, llegado a este punto, solo me queda desearos lo mejor en esta nueva etapa que vais a empezar. Una etapa que, como sabéis, está llena de nuevas posibilidades, posibilidades que sé que vais a aprovechar. Y bueno, solo me queda que me permitáis en el último momento dejar mis dos palabras en inglés, como buena teacher que soy. Y las palabras son... Good luck. Bueno, dir-vos que ara sí, que això s'acaba, que està tot el peix vengut. I animar-vos a aquesta nova etapa que iniciareu, que l'agafeu amb alegria, amb dedicació i amb molta il·lusió. Que molta sort per tots i que se us trobarà a faltar. Una abraçada molt forta. Desitjo que Sant Marc hagi estat per vosaltres una escola no només acadèmica, sinó personal. Desitjo que el dia de demà pugueu dir a les persones que us estimen que aquí també us han estimat. Desitjo que a partir d'ara feu el vostre camí i cadascun de vosaltres cap a la felicitat. Una felicitat que segurament vingui
d'aquell compromís que s'ha d'agafar amb les coses que van arribant, mica en mica, i dir-vos sobretot, per damunt de totes les coses, que aquí us trobarem molt a faltar, que ha estat un privilegi poder compartir aquests anys, aquest any, aquests últims temps, d'altres des de l'infantesa, amb vosaltres aquí a l'escola. I res, desitjar-vos el millor, que sigueu molt feliços i que, sobretot, doncs, que no tingueu por a estimar. Ja està? O hay que enrollar-se más?